Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Buenas noches, Mercé. Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy tenemos un compañero, ¿no? Que va a hablar de ciertos temas. Hugo. Sí, hoy nos visita a Mente Psíquica Radio Manuel Estrada. Vamos a presentarle como él quiere que le presentemos. Él se presenta de la siguiente manera. Manuel Estrada, especializado hace más de 20 años en terapias sanitarias en el ámbito de la salud basada en la salud integral, divulgador de los nuevos paradigmas, investigador trasnochado, afectado por el tema OVNI y sobre todo por él. Manuel Estrada, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, caballero. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien y muy encantado Bueno, de poder estar aquí. lo primero, darte las gracias por venir a nuestro programa. Como te comentaba antes, he visto pues un texto que has escrito Sí. que me ha parecido, nos ha parecido muy interesante y vamos a leerlo para que las personas que nos están siguiendo pues tengan una pequeña Gracias. idea. El texto dice lo siguiente: no somos capaces de ver ciertas realidades simplemente porque a fuerza de escepticismo y desconfianza hemos adormecido zonas de nuestro cerebro
que poseían la capacidad de percibir lo extraordinario. Nuestra mente responde a nuestra actitud y voluntad. Existen múltiples inteligencias. Para alguien que no ha desarrollado la inteligencia musical, le es imposible apreciar la belleza de una sinfonía. Lo Sí. mismo ocurre con otras realidades en el mundo. Y allá arriba Sí. no vemos Sí. aquello que negamos, aquello que hemos desterrado de nuestro mundo interno. Hemos de sacudir el barro de nuestros cuerpos hasta quedar desnudos. Solo así seremos verdaderos observadores y podremos captar la magia que existe alrededor nuestro. Bueno, yo creo que este texto que has escrito, aparte de estar muy bien escrito, creo que defines muy bien la manipulación, digamos, que recibimos desde que, pues desde que Es posible, nacemos. sí. Cuéntanos, ¿por qué nos adormecen? Pues sobre todo, no, la cuestión no es sinceramente por qué nos adormecen, sino creo que en el fondo es por qué nos adormecemos. Porque admitimos ese sueño instituido de parte de todo tipo de, como digo, instituciones y organismos, o no sé si gentes y pueblos y sociedades, siempre. Esa es la cuestión. La cuestión es por qué decidimos dormir y por qué muchas veces, aun siendo conscientes de este sueño, no queremos despertar. Y pienso que es el miedo. Estoy seguro que es el miedo. Evidentemente no puedo ni quiero hablar de un modo absolutamente dogmático, totalitario, pero creo que es el miedo. El miedo a romper estas prestaciones de cierta seguridad ficticia a un sistema de vida que nos permite pertenecer a un mundo y a una realidad y a una sociedad. Creo que es eso. Estoy seguro que es eso. Es un miedo, Bueno, su miedo además. evidentemente, sí, Sí, perdón. no, nada, que te iba a comentar, es un miedo además que viene, nos inculcan desde pequeños, ¿verdad? Porque entiendo que lo Sí, que te refieres sí, es sí. incluso pues a esos cuentos que nos hacen leer, Sí, a esas sin duda. costumbres que nos hacen creer, ¿no? Que son las correctas. Entiendo Sí, que dices también sin duda. que empieza Sin duda, desde ahí, yo, ¿no? Desde esa raíz. sí. Yo recuerdo perfectamente cuando era un niño, teniendo pues apenas 6, 7 años, incluso menos, que empecé a experimentar situaciones absolutamente inconfesables, que no me atrevía de hecho a compartir ni tampoco a consultar con mis mayores, porque obviamente eran y iban a ser objeto de todo tipo de ataques y misericordias que seguramente me expondrían a una situación muy, muy durísima, ¿no? Muy dura. Bueno, desde este tiempo hasta hoy ha transcurrido muchísimo tiempo, muchísimos años. Es decir, cuando yo, siendo niño, empecé a tener encuentros y contactos con realidades absolutamente, en aquel entonces, inclasificables, hasta hoy, pues obviamente ha habido una auténtica, un abismo de tiempo, un abismo de años. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que desde entonces hasta hoy no he logrado cambiar. Hay una frase que me encanta, no sé quién la dijo, pero me encanta, que dice: si tú no supieras tu edad de nacimiento,
¿Qué edad crees que te correspondería? ¿Qué edad crees que tendrías ahora mismo? Y es cierto, ¿qué edad crees que tendrías tú o tú o tú o yo? Sí, totalmente. Y esa edad viene determinada muchísimas veces por nuestro sentimiento de búsqueda de la verdad, del conocimiento, por nuestra inquietud, fundamentalmente. Viene significada por el deseo de aprender de cada mente humana, de cada alma, de cada ser. Y es así. Hoy actualmente, físicamente, desde el punto de vista humano, tengo 50 años, pero mentalmente y en el aspecto más profundo, no sé responder a esa cuestión. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no he conseguido madurar, no he alcanzado. Soy una persona torpe, una persona ignorante y no sé realmente qué es este mundo. Manu. Hoy esta, sí, perdón, solo una cosa. Sí. Esta mañana me decía una persona muy querida por mí, muy querida, me decía: Manuel, intenta madurar, intenta comprender cómo es este mundo. No sé hacerlo. Tu turno, amigo mío. En este texto que hemos leído al principio, nos dices que existen múltiples inteligencias. Sí, sin duda. ¿A qué te refieres cuando escribes esa frase? Sí, me refiero al hecho de que yo desde siempre, y ahora mucho más consciente, sé perfectamente de que el ser humano, nosotros, perdón por mi voz porque estoy un poco afectado de la garganta, pero somos creaciones universales. A imagen y semejanza de esa inteligencia cósmica que algunos llaman Dios. No voy a entrar en ese debate de la definición ni siquiera de la hipotética existencia de tal entidad creadora, pero lo que los físicos saben es que detrás de cualquier huerto hay un hortelano. Detrás de cualquier obra hay un hacedor, detrás de cualquier creación hay un arquitecto. Y eso es así. Es decir, la física demuestra que la realidad se debe a una serie de causaciones muy significativas y hoy en día aceptar la existencia de un hacedor depende de la inteligencia. Antiguamente, hace miles de años, los latinos, cuando buscaban un hipotético arquitecto o incluso urbanista, para poder crear una calzada romana, usaban la inteligencia o la habilidad de unos señores llamados intelligere, que eran capaces de encontrar el camino más acertado para una calzada romana. A través de estas calzadas, Roma conquistó el mundo entero. Lo cierto es que los señores capaces de hallar ese camino, una especie de topógrafos autónomos o autodidactas incluso, se llamaban intelligere, significa los que hallan el camino, los que encuentran el camino.
Por lo tanto, la inteligencia es el camino al interior del ser humano. Pero además se sabe desde el punto de vista psicológico y neurobiológico y antropológico y humano, faltan más expresiones científicas, que la inteligencia humana es un árbol que tiene múltiples ramas. Una de las más conocidas hoy en día es la matemático-lógica, que se utiliza obviamente en todos los centros educacionales y que además se considera la más importante en esta sociedad. Pero hay más inteligencias, muchas más. La ciencia determina la existencia de nueve más de estas inteligencias. Nueve. Yo creo que hay muchas más. Estoy seguro que hay muchas más. Pero si nos basamos en la existencia de esas inteligencias descritas por la ciencia, significa que si no somos capaces de poder desarrollarlas, no vamos a poder captar la realidad en su totalidad. Simplemente una persona que no sea capaz de desarrollar la inteligencia musical no puede captar la profundidad de una obra clásica de Beethoven o de Chopin o de Schubert. Una persona que no sea capaz de poder haber desarrollado la inteligencia plástica no puede captar la belleza de una obra escultural. Una persona que no sea capaz de haber desarrollado la inteligencia interpersonal no tiene empatía, no puede sentir el dolor de otro ser humano. No puede captar la tragedia de la vida de nadie que no sea él mismo. Pero si además tomamos en cuenta que al margen de estas 10 inteligencias hay, como yo sospecho, muchas más inteligencias espirituales, inteligencias muy complejas que tienen que ver con el mundo espiritual. Si no las conocemos y las desarrollamos, hay muchas cosas que se nos escapan. Y no por eso estas cosas dejan de ser reales. En absoluto. Para nada. Son ciertas. Muy ciertas. Tan ciertas como la poesía, el amor, la amistad, la empatía, la ensoñación, la intuición, la emoción, pero muchas más. Lo cierto, y eso sí que puedo y estoy en condiciones de afirmarlo, es que el ser humano, tal como lo conocemos, somos una entidad espiritual ubicada y encajonada en un cuerpo físico para experimentar una vida compleja, esta realidad, Sí, porque y además llenarse de conocimiento. esa es la parte, ¿no?, que nosotros siempre hablamos de los diferentes estados de conciencia. Es Sí. nosotros trabajamos, pues como tú bien decías antes, sin hablar de un dios en concreto, ¿no? Sin ninguna filosofía, ninguna religión, porque Sí. entendemos que cada uno, bueno, pues cree o tiene X filtros. Sí, yo te estoy escuchando porque además Hugo ha tenido la oportunidad de hablar contigo en estos días. Yo no he podido. Te estoy escuchando y me sorprende, ¿no? La forma de expresarte que tienes. Es que estoy Y muy muy resfriado. no, no, no. No me refiero a eso, hombre. No, Me no. refiero a lo bien que te expresas en el sentido de No diferenciar, puedo ¿no? hablar. O poner No puedo hablar. ejemplos. Poner ejemplos. Sobre todo para que las personas asimilen esta información que les estás dando, que les estás ¿Sabes haciendo una llegar. cosa? Sí. ¿Sabes una cosa? Al escucharte,
Sí. A ti en concreto me viene a la mente una realidad, una vivencia, un sueño que tuve hace poco y te lo quiero dedicar a ti, Bien. al escucharte. Perdón que hable de esta forma. Es que estoy muy, muy, muy mal de la Sí, garganta. ya, y te agradecemos que estés hablando, sí. Pero al escucharte, me di cuenta de lo que me dijeron hace un tiempo ciertos seres, algo muy, muy precioso. Me dijeron, recuerda que en este mundo hay tres tipos de seres. Seres descendentes, seres ascendentes y dioses y diosas. Yo pregunté, ¿cómo es posible que en este mundo haya dioses y diosas? Y me dijeron, porque no es posible, ni siquiera para ellos, experimentar la hierba, el olor a campo fresco, a lluvia mojada, el olor a tierra, el olor a realidad, el mundo, el dolor, la vida, la alegría. Pero ahora me doy cuenta de que al escucharte, sinceramente, es posible que tú encierres y guardes y ocultes más cosas que que las que dices. En fin, voy a callarme lo que presiento, pero es cierto de que en este mundo, como ellos me dijeron, hay dioses en forma de humanos, de hombres y de mujeres. Es cierto. Desde que era muy niño, inesperadamente tuve experiencias de contacto extraterrestre que no busqué, nunca busqué, pero ahora, a estos años, pienso que en el fondo estaba escrito, sí, estaba escrito ciertamente, porque no es normal lo que me ocurrió y lo que me sigue ocurriendo, el hecho de que hoy en día, a mis 50 años, tenga miles y miles de fotogramas, de vídeos sobre ellos, aunque apenas he compartido ninguno. Hace solo 2 años que he empezado a intentar compartir este tipo de documentación extraterrestre para tratar de incrementar los sueños, la capacidad de creer en la mayoría de los seres humanos. Pero llevo más de 40, 30 años, bueno, más o menos aproximadamente, guardando celosamente esto, porque no he querido ni quiero notoriarme, no tengo ni el menor interés en darme a conocer, sino que creo que es muy importante expresar la realidad de un universo que va más allá de nuestros conocimientos y una realidad muy, muy, muy importante en la cual estos seres juegan un papel muy importante, muy importante. Lamentablemente, hoy no puedo hablar mucho porque llevo días muy mal con la garganta. Lamento tener esta voz absolutamente insoportable, pero no quiero dejar de hablar y de aprovechar esta oportunidad que me habéis dado para compartir con todos vuestros oyentes esta realidad acerca de que hay muchísimo más de lo que pensamos. Un mundo increíble, un universo sorprendente, absolutamente mágico,
en el que todo es diferente y que probablemente hoy en día nos han engañado en el fenómeno extraterrestre, en el fenómeno del contactismo y en otras muchas áreas del conocimiento actualmente. Y que creo que es fundamental compartir una información objetiva que permita a la inmensa mayoría determinar qué es lo más importante, determinar y decidir simplemente. Porque al final lo que importa es que lleguemos a descubrir que todos, todos, absolutamente todos, somos creaciones de una mente universal sumamente importante, que somos seres aristocráticos, seres surgidos de un linaje, como digo, aristocrático universal. Somos hijos de seres nobles, somos hijos de seres aristocráticos y divinos, que no importa cómo los llamemos. Eso no me parece importante. Lo importante es que somos todos absolutamente seres de origen divino, que nuestro mundo real, nuestra patria, es el universo, que somos viajeros temporales en esta tierra, el mundo, para adquirir experiencias y lo demás no tiene la menor importancia, que estamos absolutamente equivocados a la hora de juzgarnos y de juzgar, a la hora de pensar que hemos llegado para aprender, es falso. Hemos llegado aquí solo para vivir, para experimentar el mundo, los colores, los sabores, los amores, las decepciones, los triunfos y las muertes, las vidas y los renaceres. Lo demás es todo una pura presunción. El sentido de la vida es vivir, nada más. Y que hay una gran cantidad de inmensos y oxidados errores que siguen conduciendo al ser humano a un callejón sin salida, existencialmente hablando. Y que no puedo hablar porque mi garganta se me resiste, pero voy a intentar continuar. Es un desastre. Pero Una pregunta, Manuel. ¿Tú crees que, bueno, hablas de los engaños, hablas de, digamos, de manipulación, hablas sí, por supuesto, sin duda, de llevarnos por otro camino? de esa parte de las sin duda, películas que vemos, de esos programas que vemos que están tan manipulados, ¿verdad? Con estos temas. sin duda. ¿Tú crees que desde los distintos medios de comunicación, llámalo prensa, llámalo radio, llámalo cine, cuando digo cine me refiero a series, películas y demás, crees Sí. que recibimos una mala información o una información sesgada de esos estados de conciencia de los que tú hablas? Para dirigirnos, como bien decías antes, hacia esa, podríamos decir, esa calle cortada Bueno, que no sí. nos lleva a ninguna parte. No, sí, indudablemente, yo no me atrevería a hablar de que esta información fuese o es sesgada en absoluto, porque sería un término extremadamente benevolente desde el punto de vista periodístico. No. Creo que es algo mucho más grave y punible, punible jurídicamente, porque estaríamos hablando de una información absolutamente diseñada, entre comillas, para manipular la conciencia humana. En el hombre, antropológicamente, existen tres grandes miedos. Desde
el principio de nuestra historia mentalmente hablando, en cuanto al hecho de cómo la mente y en qué momento la mente global se formó. Y esto es un tema muy interesante. Esos tres miedos son la indignidad, la culpa y el temor, el miedo en sí mismo. Y eso es algo que está implícito en el ADN humano desde siempre. Obviamente, los grandes estrategas psicológicos y sociológicos de los estadistas y gobernantes saben perfectamente cómo utilizar tales miedos antropológicos para condicionar el pensamiento político, electoral y sociológico de las masas. Y además, incluso la inclinación religiosa de las mismas. Y es así. Existen muy pocos pensadores originales. La inmensa mayoría son pensadores colectivos que responden al impulso mental de un enorme organigrama orquestado para generar este estado ideológicamente de conformismo que satisface a las grandes mentes ideológicas desde el punto de vista político, militar, científico y médico y religioso. Es así, indudablemente. Pensar por uno mismo es muy, muy arriesgado, porque implica lanzarte a un abismo sin paracaídas, con el mero concurso de tus propios pensamientos. Esto da mucho miedo. La inmensa mayoría deciden, pues, participar del vuelo colectivo y masivo en el que todo está muy, muy controlado. Nuestra labor, como la vuestra, como divulgadores del conocimiento, es inquietante, arriesgada y difícil. La mía también. Pero es algo muy importante que nosotros somos, en el fondo, los que transportan el agua desde el manantial. Antiguamente había manantiales y ciertas personas se dedicaban a transportar agua para venderla o ofrecerla. Vosotros las ofrecéis gratuitamente, yo también, pero es así, es ofrecer el agua del conocimiento y cada uno que la beba como pueda y como sepa. Lo que sí, Manuel, no sé Perdón por mi voz, perdón. si opinas lo mismo que yo. Yo he notado, sobre todo en las formaciones o con las personas que me reúno, que tienen pues, la sensibilidad psíquica muy desarrollada, he notado que lo que le está faltando al ser humano o a las personas que trabajan Sí. las teorías es la empatización que tú estabas nombrando al principio. Es Pues, decir, por veo que se supuesto, por está supuesto. destruyendo. Yo veo en la gente joven Sí. esa poca empatía, ¿no? Lo que comentabas. Y creo que es una de Sí, las por bases supuesto. de poder llegar a esos estados de conciencia, llámalo X, Sí. para poder contactar Sí, y sí. vivir ese presente que estás indicando. No puede vivir la gente el Sí. presente si no lo siente realmente. ¿Te puedo contar un cuento? Sí, claro. Muy pequeño y muy poco tiempo. Perdón, es que tengo la El garganta tiempo que fatal. necesites. Muy, muy poco tiempo, porque me encanta. Cuando yo lo pensé, este cuento me encantó, porque es la realidad, ¿no? Independientemente del punto de vista ideológico y espiritual,
de las características que nos diferencian. Pero este cuento que voy a compartir evidencia la realidad espiritual tal como esta es. Se trata de un rey que era muy soberbio, un hombre absolutamente prepotente y lleno de vanidad. Era el hombre más rico de, obviamente, su reino, pero siempre anhelaba ser reconocido y no lo conseguía. Muchas veces, evidentemente, su personalidad influía esta cierta invisibilidad por parte de él mismo, dada su actitud prepotente. Para su desgracia, cerca del palacio, había un rico, espiritualmente hablando, carpintero, era muy sabio y todo el mundo lo seguía y lo buscaba. De hecho, la carpintería, más que un centro de trabajo, era un lugar de peregrinación. La gente iba constantemente a buscar al carpintero para pedirle consejo. El rey no soportaba esta situación. Se sentía muy humillado. Así que un día ideó un plan para tratar de ridiculizar al carpintero. Hizo una gran comida e invitó al carpintero como personaje principal. El carpintero aceptó. Llegado el día, todo fue bien en principio. La comida, las bailarinas, los músicos. De repente, en el transcurso de la comida, dijo el rey a un criado: trae el regalo de nuestro invitado. El criado le acercó un cofre de oro. El rey lo cogió y solemnemente lo puso en las manos del carpintero, diciendo: toma, es en tu honor. El carpintero coge, perdón, el cofre y al abrirlo descubre que está lleno de excrementos y sonríe y dice: gracias, majestad. El rey, perplejo, no sabe reaccionar. De repente el carpintero dice: majestad, ¿puedo yo traerle un regalo? Dudó el rey. Finalmente aceptó. El carpintero se alejó a su taller que estaba cerca y volvió con un cofre de madera bellamente labrado y se lo ofreció al rey. Este dudó y tuvo miedo, pero finalmente lo abrió y vio que estaba lleno de flores muy hermosas. Y dijo: insensato, ¿cómo tú me regalas esto cuando yo te he regalado un cofre lleno de excrementos? El carpintero dijo: majestad, cada uno regala lo que tiene. Y es así. Es la realidad. Yo me he dado cuenta que es así. Por eso ya nunca, desde hace muchos años, no me siento mal con nadie, porque entiendo que cada uno da lo que tiene. Su ira, su amor, su soledad, su rabia, su desconfianza, su dulzura, su dolor, su soledad. Pero es que es así. Si te pones a pensar en el destino que cumple cada ser humano, al final lo respetas, lo admiras y lo respetas profundamente. Porque te das cuenta que todos estamos embarcados en un proyecto, la vida humana, muy complejo.
No sé si estáis ahí. Sí, Sí. por supuesto, es que nos hemos quedado, estábamos escuchándote Estábamos y nos escuchando quedamos escuchando cada palabra y el cuento. Nos ha parecido un el ejemplo. final ha sido fantástico. O Sí. sea, No, es la realidad, hay es la mejor, verdad, no hay sí, es la mejor verdad. Es manera la verdad, porque de... no puedes juzgar a nadie, nunca. Y hace 2 noches tuve una experiencia, perdón por mi voz muy, muy, muy extraña, nunca la he vivido así, muy curiosa. Y mira que yo he podido tener experiencias de contacto muy reales, que ya contaremos, pero lo que me ocurrió hace 2 noches fue realmente para mí bastante emotivo. Yo soy muy objetivo y científico, pero a pesar de que estoy loco, pero lo que me ocurrió hace 2 noches fue muy interesante. Estaba dormido. Yo no duermo mucho. Duermo normalmente entre 3 a 4 horas. Hace 2 noches supe que me quedé dormido sobre las 2:30 de la mañana. Y lo supe porque estaba pensando. Y de repente, cuando me quedé dormido, vi a un ser muy alto que me dijo: ven, acompáñame. Y de repente, en el sueño, me veo en una sala enorme, como una sala de cine. Había mucha gente detrás de mí. Yo me encontraba delante y solo. No sé por qué. Y empezó una filmación. Desde ese día, hace 2 noches, hasta unos 20 años, y me dijeron: esto va a ocurrir, esto va a suceder. Y fue un largometraje en el que yo, aun estando sentado en una supuesta sala, me vi formando parte de las situaciones que se desarrollaban en ese tiempo, desde hace 2 días hasta dentro de 20 años. Fue tan real, no se me ha olvidado. Hoy hablaba con una buena amiga de eso. Es decir, los detalles, las escenas eran tan reales, que están grabados en mi mente y supuestamente se basaba en lo que va a ocurrir en este mundo. Pero hay un problema en esto. El problema fundamentalmente es si eso es cierto, y temo que sí. Debo hablarlo. Tengo autoridad moral para hacerlo. Es más, yo os lo digo con todos mis respetos. Yo pretendo ser absolutamente objetivo desde el punto de vista exponencial, pero lo cierto es que desde que era un niño he vivido estas experiencias. Experiencias de encuentros y contactos con seres no humanos. Y yo no tengo culpa. Yo no sé si lo busqué. No sé si estaba absolutamente programado en principio. La suerte es que mis padres y parte de mi familia vivieron situaciones extraordinarias que hicieron que supieran que yo no estaba loco. Pero yo viví encuentros con seres no humanos y siguen ocurriendo, siguen sucediendo. La pregunta es por qué y también para qué.
probablemente porque es muy probable que haya que entregar una información a este mundo. He estado 30, 30 años, 30 simples años ocultando esto. Y digo solamente 30 años, ni más ni menos, guardando estas experiencias. Ha sido muy difícil, muy complicado, porque yo lamentablemente ya no puedo ser normal por culpa de esto. ¿Qué ocurre? Simplemente el hecho de que la cantidad de información trascendental para la humanidad es de tal envergadura que no me puedo mantener al margen, independientemente de lo que me ocurra, social y laboralmente. Decir que yo he estado hace muchísimo tiempo trabajando en un centro hospitalario durante 15 años y lo abandoné por culpa de estos fenómenos, en detrimento de mi situación personal, económica y social, obviamente. No me importa en absoluto porque soy consciente de que todo tiene un precio y que hoy en día, debido a ello, soy y sigo siendo perseguido, criticado, juzgado. Pero bueno, lo cierto es que lo que más me importa es compartir esta información sin ningún tipo de interés en absoluto económico, por supuesto. Yo detesto todo lo económico, lo detesto, porque soy consciente de que todo lo que tiene que ver con ese dios menor, el dinero, es absolutamente corrosivo. Y a sabiendas de que estamos aquí de paso, no me interesan ciertos dioses, no me interesan, la fama tampoco, la notoriedad ni mucho menos. ¿Qué me importa? Simplemente compartir, nada más. Compartir y abrazar mentalmente, desde el punto de vista intelectual, a todos aquellos que saben que existe algo más, algo muy importante que no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Y cuando he podido contactar con vosotros, no sé si me escucháis, Sí, perfectamente. perfectamente. Contigo y con tu mujer, me ha sorprendido vuestra inteligencia, la de ambos. Estuvimos el otro día tú y yo hablando mucho tiempo y me callé porque me encantó escucharte. Es muy poco frecuente gente es así, con este tipo de inteligencia despierta, viva y sin prejuicios. Y tu mujer, a pesar de que probablemente esté muy sola, inteligentemente hablando, pero bueno, la suerte que está contigo. Pero por eso me ha encantado y insisto en estar a vuestro lado porque no hay mucha gente como vosotros, en absoluto, al contrario. Sois especímenes raros, incluso en el mundo del misterio. Yo te Manuel. llevo muchos años, ¿no? Muchísimos años. Pero este mundo está absolutamente, como bien sabéis, totalmente deformado, manipulado y se ha vuelto esclavo mediáticamente de intereses que nada tienen que ver con lo que tú y tu mujer estáis compartiendo, que es
simple y llanamente la belleza del misterio y del conocimiento. Manuel, como bien Joder, qué decías. joder, qué voz tengo más. Tengo una voz horrible, por Dios. No te preocupes, tranquilo. Como bien decías, bueno, tú y yo hemos estado hablando esta semana durante largo rato. Hemos estado compartiendo los dos, pues lo que creemos, pues cómo funciona o cómo creemos que funciona todo esto. Tú me comentabas que has escrito un libro. Sí. Ese libro que has escrito, que ahora nos puedes hablar de él, ¿ese libro viene a raíz de todas esas experiencias o Sí, vivencias, sí, sí, como quieras llamarlo, que has sí. tenido con esos estados de conciencia? Sí. Ese libro no es más que el primero, porque la verdad ciertamente es que los que están conmigo apoyándome en este tipo de empeño, me fuerzan y me obligan a terminar y publicar otros tantos libros en torno a estas experiencias. Este primer libro del que tú mencionas, que ya en próximos, si Dios quiere, programas podemos ahondar en el mismo, se refiere a cómo el ser humano, hipotéticamente, llega finalmente a descubrir la verdad tras un peregrinaje complejo de búsquedas y de sinsabores, para comprender finalmente, como digo, que todo siempre estuvo dentro. Hay algo muy curioso. Yo, cuando era muy pequeño, tuve un problema cerebral significativo que me provocó una ECM y otras consecuencias derivadas de ese episodio. Durante la ECM yo pude estar, entre comillas, muy cerca de esa otra realidad y contactar con personalidades no humanas y tener experiencias muy interesantes que vuelco en ese libro, a través de las que estos seres no humanos, como digo, me advirtieron, me dijeron, me comunicaron cómo es que es la vida, qué es el dolor, qué es la muerte, qué es el destino, qué es el por qué estamos aquí. Y ese primer libro es un viaje de primer contacto, solo de primer contacto con ese mundo. Hay más, ahí me encantaría. Es que hoy tengo la voz como un moribundo, pero bueno, no es mi voz normalmente, aunque tampoco tengo una voz muy agradable, pero bueno, no es mi voz. Me encantaría y me encantará poder compartir en futuras colaboraciones con vosotros todo lo que tiene que ver con este libro, La espiral de la serpiente, tal como se llama, y otros que están por salir pronto, y otras otros empeños que tengo para intentar compartir con la inmensa mayoría estas experiencias, insisto, sin ningún interés. Quiero dejar muy claro que no me mueve ningún interés, ni siquiera que me crea nadie, porque no lo necesito. No me hace falta. No necesito que nadie compartan y crean mis experiencias, y de hecho considero que no debe de hacerse, ¿no? Y apoyo la individualidad intelectual en la búsqueda del conocimiento de la verdad por parte de cualquier ser humano. Por eso no creo que sean necesarias otras formas de instrucción. Manuel, Bueno, instrucción.
Te voy a hacer una pregunta porque yo creo que tanto nosotros como los que nos están oyendo, yo creo que quieren saber, tu respuesta. ¿Qué es la muerte para ti, Manuel? La muerte para mí desde hace más de 30 años, más de 30 años, conscientemente, es mi bendición, mi dicha, mi gran oportunidad, mi gran salida de este mundo, como el actor que finalmente, tras representar una obra, puede felizmente abandonar el teatro y salir airoso hacia su propio lugar, hacia su propio rincón secreto, donde jactarse de sí mismo y estar feliz. La muerte para mí es la experiencia más hermosa que nunca podremos vivir. La muerte es el gran truco de Dios, el gran secreto de los dioses. La muerte es algo absolutamente oportuno, necesario, bendito y sobre todo el único y último salvoconducto para seguir viajando por este universo. Pues nos ha quedado muy claro cuál es el concepto para ti de muerte. Manuel, si te parece, pues vamos a ir cerrando esta entrevista. Sí, por supuesto. Eso sí, tanto Mercé como yo esperamos que, o nos gustaría, que pudieras participar en Sí, otro por programa de supuesto. Mente Psíquica Radio. En otros. Tienes que En disculparme otros. por mi voz porque estoy muy mal de la garganta por culpa de este estado. Sí, Pero no. sí deciros que no quiero parecer innecesariamente pedante, pero tanto Merce como tú me parecéis auténticos buscadores de la verdad y es un placer inmenso encontrarme con auténticos Indiana Jones del espíritu. El placer yo creo que también es nuestro, porque además Manuel, Perdón, perdón por mi voz. nosotros, bueno, yo que soy un poquito la que veo, ¿no? El perfil de la persona e indago con, bueno, pues sin llegar a introducirme en el cuerpo de nadie, evidentemente, bueno, pues me interesé mucho cuando te vi en las redes sociales, me interesó mucho la forma que tenías de explicarte o la explicación. Y tu cerebro, que llega a ese estado de conciencia que muchos quisieran, ¿no? Para vivir esas auténticas experiencias. Y bueno, por mi parte, aquí tienes pues unos compañeros donde vas a poder colaborar las veces que quieras. Creo que sería Gracias. muy interesante, además, que Gracias. habláramos de esa parte de esa conexión, ¿no? Porque para mí es muy interesante saber cómo, aunque has dicho que empezaste desde pequeñito, pero si Sí. has entrado en estados de shock o estados Sí. meditativos, si quieres preparamos un programa para que las Sí, por personas supuesto. pues Sí. tengan ese interés, porque ahora mismo venden, hay mucha publicidad también con el tema de las meditaciones, con el tema de los dibujitos, de las filosofías. Y a mí me gusta no desmontar, porque cada uno tiene su punto de vista y su creencia, pero sí que la Sí. gente opte por escuchar una teoría normal, es decir, en un estado puro, que para mí es lo importante. Entonces, Me parece perfecto. Será un vamos placer. hablando, Manuel, para Muchísimas gracias. en breve volver a mantener una entrevista. Espero tener una mejor voz. Lo Sí, siento. seguro que sí, seguro que sí. Lo siento mucho. No, agradecerte sobre todo el esfuerzo que has hecho al hablar con nosotros, con la fonía que tienes. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos a despedir, ¿verdad, Hugo? Sí. De nuestros oyentes, medium, psíquicos. Sí, simplemente, Manuel, muchas gracias por haber A participado vosotros, de en verdad. nuestro programa y lo que te decía Mercé, vamos preparando más programas
Y al igual que le decimos hasta luego a Manuel, le decimos hasta luego a todos nuestros oyentes. Buenas noches. Muchísimas gracias. Que Buen viaje. descanséis Buen viaje. igualmente. Igualmente, Manuel. Gracias. Bueno, pues muy interesante, ¿no, Hugo? Sí, la verdad que da gusto escuchar a personas que te muestran su verdad a partir de las experiencias vividas. No hay nada como tener ciertas vivencias y el saber explicarlas o que te pongan un canal para poder explicarlas. Y sobre todo que nos vayamos de esas teorías, ¿no? Porque yo siempre he luchado en contra de las teorías marcianas o de las fricadas, disculparme la palabra, fricadas, que oigo los negocios que están montando con estos temas. Para mí es muy importante que entendáis que el cerebro humano es impresionante y que podemos llegar a diferentes estados de conciencia para elevar nuestro aprendizaje. Es decir, no nos basamos en ser dioses, como bien ha dicho Manuel, sino en vivir nuestra propia experiencia. Para mí es muy interesante también que Manuel, bueno, pues pueda hablar con nosotros con la teoría de la muerte, que ya sabéis que es un tema que yo trato personalmente con mi estado de mediunidad, y que entendamos también esa parte de qué hay más allá. No es saber por inquietud, que es la equivocación, sino vivir de forma tranquila y en el momento que nosotros ya pues fallezcamos, saber que vamos a estar tranquilos. Buenas noches, que descanséis. Buenas noches a todos.